estás, amigo? Bien, ¿y tú? Oh, no bueno. Necesito el bote. Conozco un hombre. ¿Tienes tu cartero? Sí. Oh, Dios mío. Olvidó mi efectivo. ¿Puedes prestarme un poco? Sí, tengo mi tarjeta. Podemos ir al cajero automático. Oh, también, ¿puedes ser mi conductor? Sí, puedo. Bien, partamos. Dios mío, casi se me olvidé mis llaves. Hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Qué pasa, hombre? Yo fui a México la semana pasada. Los boletos de líneas aéreas cuestan muchos. Sí, no pienso que es muy efectivo. Tuve mucho equipaje. Casi perdí el vuelo. ¿Tuviste un asiento de ventanilla o asiento de pasillo? Asiento de ventanilla. Pero el avión estuvo vacío. Yo fui el único pasajero. Fresco. Estamos aquí. No es el metro. Hola, hombre. Mi amigo es peligroso. Debes pararlos. Debo estar al metro. Pienso que está aquí. Hola, ese. ¿Cómo está? ¿Tienes el porte? Sí, lo tengo aquí. ¡Policía! Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Esa es la recepción y la planta baja de mi hotel. Vamos, vamos a ver a mi habitación. Ah, está muy bien. Eso es mi habitación y mi cuarto. Tengo almohada y frazada. Es muy caro, pero puedo pagar la cuenta fácilmente. Me quedo aquí todas las noches. Ah, necesito hacer mi cama. Sí, esa habitación con vista. Puedo ver todo el mundo. Ay, tengo mucho pote ese. ¿Puedo verlo? Sí, aquí es ese. No es bueno. Pero tengo el pote real. Oh, mira las botes. Oh, sí. Oh, el bote magnífico. Finalmente, un bote para cocinar mi sopa de pollo. Muy delicioso. Ya no estoy enfermo. Eso fue la cuenta de un hombre enfermo y su amigo, quien le ayudó para encontrar un tratamiento.
It's too zoomed in. Ha ha ha.